Sostengo que fue un cabildo gubernamental para lograr apoyo para el gobierno y no para el partido político que saben que está dividido. Porque ahorita lo van a escuchar, pone, dale. Primero, nos declaramos en estado de emergencia a nivel nacional, convocando a todas las organizaciones sindicales y sociales y a los movimientos populares a organizar la resistencia movilizada en caso de que continúen los actos de desestabilización antidemocráticos y fascistas contra nuestro gobierno democráticamente elegido con el 55% de los votos. No, no me deja escuchar el grito de la gente, te digo, tanto gritar. ¡Carajo, mierda! ¡Bomba, bomba! Bueno, te voy a demostrar que, primero, nos declaramos en estado de emergencia nacional. O sea, somos los dueños, somos la mayoría, y nos declaramos en emergencia nacional porque los fascistas están atentando contra nuestro gobierno. ¿Es del partido o del gobierno el foro? Del gobierno, ¿no? Bueno, y van a ver ustedes, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 17, 12 veces hablan del gobierno. O sea, no hablan del partido. Tienen 1, 2, 3 que hablan de demandas insatisfechas de mucho tiempo. Ya, quitarle 12 más 3, 15, y le quedan 4. Y que tienen que ver también con otras demandas insatisfechas, pero las vamos a ver una por una. Dale, vamos al segundo. Al segundo. Segundo, consolidar a las organizaciones sindicales y sociales de Bolivia como la dirección conjunta de nuestro instrumento político. ¿La dirección conjunta? ¿Cuándo ha existido dirección conjunta en el movimiento al socialismo? ¿No era una dirección colegiada? ¿Una dirección conjunta? O sea, están manejando términos que no se usan en la nomenclatura organizacional del movimiento al socialismo. ¿Saben en qué partido están? ¿Saben a qué partido van a ir? ¿Saben a qué partido? No, pues, por favor, hombre. Está bien, en el anterior, el dedo de Evo dijo Arce para cruzar los Choquehuanca. Pero, por favor, después de 2 años y medio de gobierno, ¿no saben qué partido tienen? ¿Y qué tipo de organización tienen? Por favor, hombre. Mierda, ¿sabes qué? Si no fuera que Evo Morales es tan odiado por el país, estuviera en serios problemas Arce. Porque mira, mira cómo son las cosas. Arce puede ganar la elección interna del movimiento al socialismo porque tiene la plata y el caballo del corregidor. Pero Evo Morales es menos ganable que Arce en una elección. Ahora con este pleito. O sea, está en problemas de verdad. Vamos al tercer punto. Tercero, conformar una comisión política transitoria constituida por las organizaciones sociales y sindicales del pueblo boliviano para la elaboración de una tesis política que defina en consenso el horizonte político de nuestra patria Bolivia, incluyendo una agenda de gobierno del vivir bien hacia el bicentenario y un programa de gobierno del vivir bien post-bicentenario. Estoy convencido que esto lo hizo Carlos Romero. Claro, para que se quemen de verdad. A ver. Elaboración de una tesis política
O sea, el movimiento al socialismo no tiene una tesis política o no sirve la tesis política del movimiento al socialismo. Exactamente de qué están hablando. ¿Quieren hacer una tesis política de gobierno o del partido? Porque el partido tiene principios reconocidos por los estatutos. Y los estatutos están reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, ¿qué es lo que pretenden? No saben, quieren agarrar un partido y no saben qué mierda es lo que están agarrando. Este tercero, ¿con qué termina? Un programa de gobierno del vivir bien post bicentenario. De nuevo, el gobierno. El primero, gobierno. El tercero, gobierno. Cuarto, vamos. Cuarto, hermanos y hermanas, desconocer el evento de la Ocaeñe por ser una traición a las organizaciones sociales, a los principios fundamentales de nuestro instrumento político, al proceso de cambio y a las luchas históricas de nuestro pueblo. A ver, desconocer al evento de la Ucaeñe, craso error, significa que hubo y que existió, pero un ratito. Si en el cuarto están desconociendo a la Ucaeñe, ¿por qué carajo pedir al órgano electoral, le decimos, el 19º, mantener independencia partidaria, exigir la emisión de su veredicto de forma inmediata, con verdad y transparencia sobre los resultados del evento de la Ucaeñe? ¿Al final qué? Lo desconocemos la Ucaeñe, pero que el Tribunal Electoral diga qué piensa de esto. Si ya lo desconocieron, ¿qué mierda necesitan? ¿Qué mierda necesitan que aparezca este otro? Mierda, yo a los 17 años teníamos reuniones políticas más interesantes que esta. Mierda, qué tristeza, qué pobreza que tienen. Y debe haber habido un montón de sesudos ahí. Bueno, pero sigamos, vamos al quinto. Quinto, convocar al verdadero Congreso del Movimiento al Socialismo, instrumento político de la soberanía de los pueblos, a la cabeza de las organizaciones sociales y sindicales del pueblo boliviano, recuperando las raíces fundamentales de nuestro instrumento político. Si son movimientos sociales, si son organizaciones sindicales, no son el partido político. Discúlpenme. No, es que nosotros nos organizamos. No. La Bartolina, la CESUCB, que no fueron todos los de la CESUCB, no se olviden. Ayer salieron a decir que no iban a ir. Ayer salieron algunas Bartolinas que están partidas. Es decir, no existe base y no existe dirigencia del movimiento socialismo, porque parece ser que todos se quedaron con Evo Morales. Velo vos, bueno, Hugo Moldi, si es que se despertó su borrachera, porque dice Evo Morales que vive bebiendo, ¿no? Hugo Moldi, pues anda a ponerlo pues a Hugo Moldi, ponerlo a alguno de ellos. Vamos con el sexto. Sexto, convocar al pueblo boliviano a defender y construir la integración y hermandad y unidad de nuestra patria. Tengo un amigo que dice, cuando le salen con estas cosas así tan, tan vacías, a mí me inclusive. Listo. En este país, ustedes, señores, ustedes, salieron en la guerra del agua en febrero, en octubre, lo tumbaron, lo empujaron a Carlos Mesa a la renuncia, no lo dejaron ejercer a asumir a Orlando Bacadíes, no lo dejaron asumir a Mario Cosío, exactamente con este discurso.
la unidad y no sé cuánto, y mierda, bombas, dinamitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si me están diciendo, y las pititas es una continuación de lo que ustedes han hecho. Es la misma, exactamente la misma sublevación o la misma subversión democrática, con una diferencia. Todo lo que ustedes hicieron fue para empujar a un gobierno a renunciar. Esta otra fue para reclamar el fraude cometido por Evo Morales, demostrado por la Organización de Estados Americanos, donde nunca han ido, jamás en su vida han ido a controvertir, porque no tienen elementos para ello. Y sin embargo hay cerros de pruebas del fraude. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Están hablando de integración, hermandad y unidad. Integración, hermandad y unidad, cuando le ponían una pita en el aeropuerto de La Paz para que los cambas pasen incau, porque no podían caminar. Esa es la unidad. ¿Cuál es la unidad? La unidad de solo nosotros. Y ni siquiera pudieron mantener la unidad del solo nosotros, porque Evo Morales está por su lado y usted está por su lado. O sea, esto es retórica, es al pedo. Ponerle la otra, la séptima. Séptimo, exigir a todas las autoridades competentes para que se haga justicia con el pueblo boliviano y reparar todos los daños ocasionados a las familias bolivianas que han ofrendado sus vidas en defensa de la democracia, la justicia, igualdad y la unidad del pueblo boliviano. Hace 18 años, más o menos, desde que entró Evo Morales en 2005, ganó la elección 2006, en enero, es lo mismo que decir 2005 al final, que viven negándole a la gente su derecho de ser resarcidos por sus luchas en favor de la democracia. ¿Qué hicieron? Ayer en el periódico había una nota que decía que los damnificados, las víctimas de febrero negro, de octubre negro, de hasta lo de la guerra del gas y todo lo que ustedes quieran, todos ellos salían reclamando, porque díganle al bocón ese del gringo que vino aquí a vanagloriarse que había ganado el pleito a Sánchez Lozada, que nos haga pagar, que no nos pagan nunca. Y esto es lo que están, o sea, los reclamos no atendidos, alguien los metió, y como estos no tienen piense, se largaron nomás y lo hicieron. Sigamos. Y aquí tenemos unos mandatos a algunos de nuestros representantes de los órganos. A la Asamblea Legislativa Plurinacional. Octavo, conminar a los asambleístas nacionales de las diferentes fuerzas políticas con cumplir con su mandato constitucional, aprobando las leyes que benefician al pueblo, y exigir su respaldo a las políticas públicas sin obstaculizar la gestión de nuestro gobierno elegido democráticamente por el pueblo boliviano. A ver, si tenés que aprobar leyes que beneficien al pueblo, no podés no obstaculizar al gobierno nacional, porque el gobierno nacional quiere postergar la gestión de la gente del Tribunal Supremo Electoral y de las altas cortes. Eso es ilegal, esto es anticonstitucional, esto está contra la ley de leyes, se decía antes. Es un libro de mierda, yo sé, no lo voy a negar, pero es el único que hay. ¿Por qué no lo cumple el gobierno siquiera ese? Es imposible hacer leyes que no obstaculicen lo de Arce, porque lo que están buscando es evitar que Arce le haga daño al país. ¿Quién no entiende esto? ¿Quién no entiende? Vamos
al noveno. Al órgano electoral del nivel central del Estado. Al órgano ejecutivo del nivel central del Estado. Noveno, conformar un gabinete social con participación activa de las organizaciones sindicales, sociales del pueblo boliviano en la gestión pública de nuestro gobierno para avanzar en la profundización de nuestro proceso de cambio. 8 y 9, de nuevo, nuestro gobierno. Pero yo les pregunto aquí, ¿de qué lado son ustedes? ¿No es privativo del presidente de la República, al que lo tienen ahí convertido en una especie de Dios viviente? ¿No es privativo del presidente escoger a la gente que tiene? Y no pilla mejores. Si no, hace rato se hubieran ido por lo menos la mitad. Hace rato se hubiera ido por lo menos la mitad. Y si no se van, ¿por qué? Porque no encuentran otro. Seamos francos. Ojo, todos los que se han ido ya fue porque ya se les pilló en demasía la corrupción. Entonces, están orinando fuera del tacho. Y lleve. Vamos a la novena. Ya la novena, ¿no? La décima. Décimo, evaluar y ajustar el gabinete ministerial, viceministerios y otras dependencias del Estado con autoridades con conciencia, convicción y compromiso político que respeten las conquistas históricas del movimiento popular, que no saboteen al gobierno, que no roben al pueblo, y exigir la puesta en marcha de una profunda acción descolonizadora y despatriarcalizadora de la gestión pública. Ahí, déjalo ahí, no lo movas. Y ahí está Arce aplaudiendo. Y están hablando de un gabinete ministerial sin conciencia, sin convicción, sin compromiso político, que roba, porque si le están pidiendo autoridades con conciencia, con convicción y compromiso político, que respeten las conquistas históricas del movimiento popular, que no saboteen al gobierno, otra vez su gobierno, que no roben al pueblo. Y roban y hacen y no pasa nada. No pasa nada, se demuestra y no pasa nada. Entonces, no pasaba nada también con Evo Morales, no vayan a pensar. No, si Arce es una mala copia de Evo Morales, pero es una copia al final de cuentas. Y tampoco hace gran cosa. Está cuestionado el hijo de Arce por un montón de cosas y sin embargo parece que no importa. Bueno, vamos con la décima primera. Desterrar la corrupción y la burocracia e implementar un sistema de gestión pública plurinacional, comunitaria, ágil, transparente, consecuente con el Estado plurinacional. De nuevo, el movimiento y el gobierno, en realidad este es un acto del gobierno y sin embargo el gobierno le dice desterrar la corrupción y la democracia y la burocracia del gobierno. ¿Ustedes los entienden? Tienen, ¿sabes qué? Como dicen los gauchos, una nube de pedo en la cabeza. Vamos con la 12, décima segunda. Décima segunda. Profundizar la integración de las organizaciones económicas comunitarias y el modelo de industrialización con sustitución de importaciones en armonía y equilibrio con la madre tierra. A través de los complejos productivos territoriales que prioricen la soberanía y el interés del pueblo boliviano. Otra vez el discurso del gobierno, sigamos. Desde su deseo, exigir medidas rápidas, urgentes y efectivas para la defensa de la madre tierra contra la deforestación y la contaminación,
porque los bosques y suelos y ríos son el patrimonio del pueblo boliviano. ¿Y quién maneja el INRA? ¿Quién maneja la ABT? ¿Quién maneja el Ministerio de Tierra? A la mierda, debe ser Tuto Quiroga, debe ser el que lo maneja. Hay que ser pelotudo, ¿no? Es decir, mierda, van a quedarse, finalmente muestran su desapego con Arce y se largan a la típica reivindicación pelotuda de siempre, que nunca logra absolutamente nada. Anda a preguntarle a los del lago Popó qué pasó el año pasado, el anteaño pasado. Anda a preguntarle a los del Titicaca. Anda a preguntar dónde hay problemas. Anda a preguntar si algo hicieron en el gobierno. No hicieron absolutamente nada. Consecuentemente, esto es la consecuencia. Y no otra cosa. Sigamos, vamos con lo que sigue. Desbocarse, impulsar acciones y medidas de emergencia contra la crisis climática, priorizando soluciones inmediatas y urgentes para enfrentar la crisis del agua en las ciudades y en el área rural del Estado plurinacional. Esto pues no se arregla con discurso. ¿Se acuerdan con el pelotudo Evo Morales con un chiquete echando agua y todavía Waring se perdieron cuando era presidente en la Chiquitania? Bueno, sigamos. 15. Es momento convocar a un congreso plurinacional de salud con la participación de todos los sectores involucrados para construir y consolidar. El 15, convocar al Congreso de Salud. El 16, al Congreso de Educación. El 17, profundizar la lucha contra el narcotráfico. Leía hoy día que el niño ministro va a hacer un informe a los países que nos rodean del caso Marcet. Si no saben qué es lo que pasó con Marcet, ni cuándo estaba, ni cuándo se fue, ni cuándo vino, le dieron carnet, le dieron todo, hicieron lo que le dio la gana. Claro, recibieron su plata, pero eso no lo van a contar ni van a decir nada. Así que, hey, ¿esto es partidario o es sindical? No, es que nos confundimos porque somos lo mismo. 18, ponerla a la 18. Un mandato al órgano judicial. Implementar de forma inmediata y urgente la reforma total del sistema de justicia en Bolivia. Porque ahora no es más que un sistema corrupto e de injusticia institucionalizada. ¿Y quién lo maneja? Iván Manolo Lima Magne. ¿Y ustedes quieren darle al órgano judicial que implemente un sistema de reforma a la justicia? Para eso está el Parlamento. Y Jergues no se junta porque sabe que no tiene los votos suficientes. ¿Y entonces qué pasó? Nada. No se mejora la justicia boliviana por culpa del movimiento al socialismo y por culpa del presidente Arce y del ministro. Sigamos, finalmente. Finalmente, al órgano electoral plurinacional le decimos, 19, exigimos a los vocales del Tribunal Supremo Electoral mantener independencia política partidaria para cuidar la democracia en todos los procesos electorales del país. A la vez, exigir la emisión de su veredicto de forma inmediata, con verdad y transparencia sobre los resultados del evento del MASI PCP en La Oqueña. Ok. Lo desconocen, como les mostré, en el artículo 4, y acá lo reconocen, quieren que el Tribunal Electoral. Y lo presionan públicamente al Tribunal Electoral con 200.000 personas ahí. Si creen que hicieron un cabildo o si creen que les salió bien, claro, la propaganda va a ser. Ya deben estar corriéndolos, a esta hora ya deben estar corriendo los videos. Pero ¿saben qué?
una cosa más como esta y se van a la mierda solitos y callados. Pam, 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 pam. Se van. Vámonos al corte. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate de Edición Rockera. Hay tres modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Búscalos en tu supermercado favorito.